Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a aprender una melodía preciosa por soleá. Esta melodía por soleá lo he metido como ejercicio para que podamos estudiar muchísimo los arpegios. Ahora lo vais a ver, también lo mezclo con los ligados y también lo mezclo con algún picadito facilito. Así que si practicas este ejercicio todos los días, tú verás cómo vas a mejorar en todos los arpegios. Acuérdate, si quieres aprender muchísimas cosas sobre la guitarra, suscríbete a mi canal y sobre todo dale a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo una cantidad de vídeos diarios para que podamos aprender muchísimas cosas sobre la guitarra. Y si quieres tener una pulsera como la mía, fíjate qué bonita es. Enfoca ahora. Aquí debajo en la descripción os dejo un email para que podáis informaros de cómo conseguirla. Y también en el link os dejo unos cursos que estoy recomendando. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos. Os voy a hacer un pequeño recordatorio, la soleá se contaba así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ¿vale? Ese 1, 2 sería 11 y 12, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el flamenco se suele decir 1, 2, ¿vale? Por eso se repite después 1, 2, 3. Sería realmente 11, 12, 1, 2, 3. Entonces, aclarando eso, la falseta entraría después del 12 o del 2, según lo contemos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? Ahí empezaríamos. Empezamos con un la novena, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda cuerda. Y ahora en la tercera cuerda, un 4, ¿vale? Y hacemos quinta y un arpegio doble. ¿Vale? El arpegio doble, si no te acuerdas cuál es índice, medio anular, medio índice. Sería índice la tercera, medio la segunda, anular la primera y otra vez medio la segunda, índice la tercera. Y acordarse que para tocar el arpegio se tiene que tirar hacia la palma, ¿de acuerdo? Entonces, aclarado eso, seguimos. Y hacemos la quinta y un arpegio al revés a la vez, ¿de acuerdo? Sería quinta y primera, que es con anular, después el medio, la segunda y el índice, la tercera. Lo voy a hacer entero. ¿Vale? Y ahora repetimos la segunda y la tercera. Y otra vez la segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora, un 3 sin quitar nada, con el dedo 3. Y hago 3 y 0 en la primera. ¿Vale? Que sería lo mismo que antes, con un arpegio al revés primero. ¿De acuerdo? Con la sexta a la vez. Y ahora, segunda, tercera, segunda, tercera, segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Y otra vez el arpegio al revés con la sexta. Y otra vez hasta ahí. ¿Vale? Se repite dos veces igual. Lo voy a hacer desde el principio muy lentito. Y ahora lo que ponemos es como en la menor séptima, lo mismo, pero con el dedo 3 en la cuarta y el dedo 2 en la segunda cuerda y ponemos el dedo 1 en la sexta, ¿vale? Por eso cambiamos los dedos, ¿vale? Entonces, un 1 en la sexta, el 2 en la cuarta con el dedo 3 y el 1 en la segunda con el dedo 2, ¿vale? Y hacemos la sexta con el pulgar y ya un arpegio simple. Lo que pasa es que no lo hacemos seguido, sería esto. Cuarta, tercera y segunda. Y ahora hacemos un 3 en la cuarta y un 1 en la segunda cuerda. Y hacemos quinta y cuarta con el pulgar. Y después el arpegio doble, ¿de acuerdo? Que es como el primero que hemos hecho. Tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y ahora quitamos el dedo 1 y ponemos un 3 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? El dedo 2 lo dejamos. Y hacemos 0 en la quinta. Y ahora tercera, segunda y primera a la vez. Ligamos y... ¿Vale? O sea, lo que he hecho es ligar del 3 al 5 en la primera y
después un 0 en la primera. O sea, he levantado el dedo 3. Voy a hacer esa parte muy despacito. Y ahora pongo un 3 en la sexta, un 3 en la cuarta y ya está, ¿de acuerdo? Y hago 3 en la sexta y ahora quinta, cuarta y tercera a la vez. Y ligo a un 2 en la tercera cuerda. Y otra vez lo refuerzo con la cuarta y la tercera. Vale, sería. Y ahora pongo un 1 en la sexta, un 1 en la cuarta y un 2 en la tercera. Bueno, realmente el 2 en la tercera todavía no lo pongo. Voy a hacer lo mismo que antes. Vale, o sea, hemos hecho la misma técnica. Primero la sexta con el pulgar, después quinta, cuarta y tercera a la vez. Y ahora ligamos a un 2 en la tercera y reforzamos después con la cuarta y la tercera. ¿De acuerdo? Tocamos otra vez. Sería. Vale, fijarse muy bien ahí en el sentido. Ahora me voy aquí. Vale, que sería un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Vale, y lo que hago es cuarta con el pulgar. Como habéis fijado, hacemos muchísimos arpegios y sería un arpegio doble. Y ahora lo que hago es tercera y segunda a la vez y pongo el dedo 1 en el primer traste en la segunda cuerda. Y lo que hago es tirar de la segunda y la tercera, ligo del 3 al 1 y lo quito el dedo 1 y ya 0 en la segunda con el 2 en la primera. Vale, sería esto. Y eso lo vuelvo a repetir. ¿Vale? Y ya de aquí me voy a un picado que hago esto. ¿Vale? Que sería un 4 en la primera y un 5 en la segunda. Y lo que hago es primero ligo del 5 al 6 en la segunda. Y ya tengo el 4 ahí en la primera, lo toco. Y ahora 5 en la primera, 7. Lo hago 5 veces en total. Sería 4 veces seguida, ta, 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 ta. Y ahora la quinta, ligo. ¿Vale? Del 7 al 5 y del 5 al 4. ¿Vale? Todo a la vez. Entonces sería. Otra vez, el 6 en la segunda. Y ya hago un remate en mi. ¿Vale? Que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y sería 0 en la sexta, arpegio simple desde la tercera. Y ya cuarta con el pulgar, tercera y golpe pulgar desde la segunda. ¿Vale? Entonces voy a hacer esa primera parte muy lenta. Y ahora vendría la segunda parte, que lo que hacemos es esto. Un 3 en la cuarta, un 4 en la tercera y otro 3 en la primera cuerda. Y vamos haciendo primero el pulgar en la cuarta y después un arpegio doble. ¿Vale? Tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y ahora cuarta y primera a la vez. Y ya lo que hacemos es segunda, tercera, segunda y primera. Lo voy a hacer muy despacito. Y ya lo que hacemos es un remate aquí. ¿Vale? Que ese es muy típico, que sería un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera, eso lo dejamos puesto, un 3 en la segunda y ahora hacemos primero la cuarta con el pulgar y ahora un arpegio simple desde la tercera. Y ahora lo que hacemos es un 1 en la primera ligado al 0, un 3 ligado al 1 y al 0 en la segunda y ahora un 2 ligado al 1 en la tercera, un 3 en la cuarta. Y ponemos este acorde. ¿Vale? Que sería un 3 en la sexta, un 2 en la cuarta, un 4 en la tercera cuerda y un 5 en la segunda. Y hacemos sexta con el pulgar y ahora cuarta, tercera, cuarta y segunda. ¿Vale? Cada uno con su dedo, ¿de acuerdo? Voy a hacer la primera parte, sería. Y. Y ahora repetimos otra vez. Aquí lo que hacemos es el mi, ¿de acuerdo? Con el remate. Y se vuelve a repetir todo.
y ¿vale? Y ahora llegaría ya otro remate, pero con pulgar todo. Sería 3 en la sexta, 2 en la quinta. Entonces, toco hasta la cuarta, ¿de acuerdo? 3, 2, 0 en la cuarta. Y ahora, en la cuarta cuerda, toco un 2 ligado al 0. Ahora, un 3 ligado al 2. Un 0 en la tercera. ¿Vale? Sería hasta ahí. Y ahora, todo en la cuarta, un 2 ligado al 3. Un 2 ligado al 0. Ahora, un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 0 en la tercera. ¿Vale? Ahora, un 2 en la tercera cuerda ligado al 0. Ahora, un 4 en la tercera cuerda ligado al 2. Y un 1 en la segunda cuerda. ¿Vale? Que lo tenía ahí puesto. Fijarse bien. Ahora, un 2 ligado al 4, otra vez 2 ligado al 0, todo en la tercera, ¿eh? Y ya lo que pongo es un fa, que sería un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta, y hago. Ahora, en la cuarta cuerda, un 2 ligado al 3, 0 en la tercera, un 2 ligado al 1 en la tercera, ¿vale? Sería esto. Sigo en la tercera cuerda con un 4, un 2 ligado al 1, y ya 3 en la cuarta. Y ya remate con el si, ¿de acuerdo? El semidisminuido, que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Voy a hacer esa parte, sería. Y ya ahí me espero para hacer esto. ¿Vale? Que sería todo en la cuarta, 3, 2, 0, 2, 3. ¿Vale? Todo ligado, ¿eh? 3, 2, 0, 2, 3. Ahora 0 en la tercera. Y ahora pongo un 5 en la sexta, un 5 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 4 en la tercera. ¿Vale? Toco desde la sexta hasta la tercera. Y ahora me voy todo esto lo mismo a un tono menos, ¿de acuerdo? Que sería en la sexta cuerda, 3, 3 en la quinta, el 1 en la cuarta y el 2 en la tercera. Sería esto. Y ya para terminar, lo que voy haciendo es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 5 en la cuarta. Vale, ahora lo mismo, pero en vez del traste 5 lo pongo en el traste 3, el dedo chico, de acuerdo, el dedo 4. Y ya aquí lo que pongo es un 1 en la sexta, un 2 en la quinta y un 1 en la cuarta. Y ya remato con el mi. Vale, sería esto. Y ya seguiríamos con el compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Bueno, ¿qué tal te ha parecido? Ponme los comentarios si te ha gustado esta melodía por Soleá. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, eso me ayuda muchísimo.
Y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos crecer y aprender muchísimas cosas con este maravilloso instrumento. Y acuérdate que si quieres ir un pasito más allá y quieres aprender el acompañamiento como este palo de la soleá, de la bulería, de muchísimos palos, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a todos esos vídeos. Y bueno, si todavía estás aquí, solo puedo decirte que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!